Queridos amigos, ¿cómo están? Nuevamente, día viernes, fin de semana largo para algunos, corto para otros, sandwichado. Harto sándwich por ahí. Algunos sí tuvieron la suerte de tener sándwich. Se notó en las calles. Lamentablemente unos trabajamos el viernes. ¿Eh? Sí. Bueno, estamos acá. Estamos acá desde el estudio número uno de Radio Zona X, en el mejor lugar del mundo, en la fábrica de la felicidad, dirían algunos. La casa del rugby chileno. Donde se mira desde lo alto. Donde miramos desde lo alto. Está bien. Acá estamos nuevamente en un tacle alto de día viernes con mis tremendos amigos acá que me acompañan. Uno que viene llegando, que estuvo en el sur, que lo pasó bien, que siempre anda ahí cubriendo todo. El gran, tremendo Don Carlos Lorca. ¿Cómo están, amigos? Oye, un saludo a la gente del sur que nos atendió súper, súper bien allá. Están esperando con curanto. Así que está todo maravilloso ya esa cobertura que hicimos en el partido. Vamos a tener unas imágenes también del día de hoy entre el clásico mitológico. Fuimos a cubrir los Camagüetos de Calbuco contra Traucos de Chiloé. Un partido bastante, bastante entretenido, bastante interesante ahí. El tipo de juego que se está desplegando por allá en el sur. Así que, nada, bienvenidos a todos, a los amigos que están en sintonía. Los invitamos a compartir. Tenemos un tremendo invitado que también lo vamos a estar presentando. Un gran amigo también el que está por acá. Así que tenemos harto tema de conversación. Y don Felipe, ¿cómo está? Aquí, muchas gracias. Saludos a todos, muchachos. Contento acá, nuestro capítulo 18. Nuestro capítulo 19. 19, no, me salté uno. Sí. 19 capítulos ya de este gran programa Tacle Alto que ya tenemos harta gente que nos está viendo. Siempre tenemos por lo menos mínimo 20 personas viéndolo, así que estamos muy contentos de ser el programa que de la actualidad del rugby chileno. Somos el programa de la noticia, de los temas relevantes del rugby, así que estamos muy contentos. Y hoy nuestro tema, el rugby y las cárceles. Don Francisco Saavedra, bienvenido acá a los estudios Tacle Alto. Hola, hola, ¿cómo están todos? Bien, Panchito. Todo súper bien. Buenísimo. ¿Eso muchas todo? Gracias. Gracias. Ah, muchas gracias por la invitación. De verdad, me siento súper honrado. Efectivamente, creo que el día de hoy son el medio que está reportando todo lo del rugby chileno y a seguir creciendo nomás. El rugby chileno necesita este tipo de esfuerzo. Así que gracias. Muchas gracias. Teníamos por ahí comprometido hace tiempo que pudieses venir. Había costado un poquito coordinarlo, pero se dijo y se aquí hizo. Aquí estamos. Buenísimo. Oye, aprovechamos de saludar también a nuestro control ahí, don Gonzalo Prieto, que está ahí en las perillas, moviendo los hilos de este programa, poniendo nuestra música. Y hablando de la música, saludemos a nuestros auspiciadores. Oye, antes que nada, dicen que te pelaste. Me creció la cabeza, parece. Eso generalmente cuando es viernes y mi cuerpo lo sabe. No, pero ahora me pelé, de verdad. Oye, ¿y quiero saber quién estaba acá? Gracias a nuestra energética Krypton, la energética del rugby, la energética que viene de otro mundo, la super energética. Podemos decir tantas cosas de Krypton. Buenísimo. También estamos gracias acá hacia la Ovalada Rugby Store, ¿verdad? Que están todos los productos de los cóndores, equipamiento de rugby, los bucales, calcetas, cascos, hombreras, todo lo que necesiten, ¿verdad? Están ahí con la Ovalada Rugby Store. Y también saludamos a quien nos coloca el rock. A Del Carmen, tremenda banda de rock nacional que nos abre el programa con su canción Tizona. Tremenda banda, que la vayan escuchando. Métanse ahí a arroba Del Carmen, van a encontrar tremendo rock nacional, así que muchas gracias ahí, Tizona. Se está transformando en la banda del rock del rugby, así que sí, escúchenlo en Spotify, está re bueno el disco. Ya están trabajando en el segundo disco, ojo, ya están trabajando en el segundo disco, así que ahí con todo Del Carmen. Ahí tenemos algún saludo. Tenemos saludo ahí, Ignacio Sío, saludos Panchito desde Quique, Tierra Campeones. Preguntan, Jaime, ¿idea mía o te pelaste? ¿No? Ya, lo habíamos comentado ahí. Grande profe Saavedra ese. Oye, bien, tenemos pautas. El día de hoy tenemos noticias, ¿verdad? Desde Arica a Punta Arena, desde Cordillera a Rapa Nui. ¿Gracias a quién? Gracias a rugbychile.cl. ¿Y qué tenemos, Jaime? Norte, Jobs anuncia gira a Sudáfrica. También en el norte, en la fiesta del rugby nortino, Antofagasta cobijó un tremendo fin de semana ovalado. En el centro tenemos el resumen de los partidos de Arusa. Y las finales de torneo de apertura de menor e intermedia de Arusa, donde estuve ahí estuvieron presentes por ahí. Y vamos a tener harto del sur. Tenemos el clásico mitológico de la Arus y también, ¿cierto?, la Austral, que sigue sólido en la punta.
y también Punta Arenas, Dionisio, a su liga escolar, tremendo ahí, Francisco Navarro y toda la gente de Magallanes que está desarrollando e incentivando el rugby juvenil, que es la base para todo el rugby. Chile Rugby, los Cóndores 20 comienzan con el pie derecho del América Rugby Challenge en Paraguay. Hoy día, 5 nominados chilenos para Sudamérica 15, histórico, primera vez que dan tantos chilenos en la convocatoria. No, muy bien. Y también la gira de Patricia García en Chile, que aún no termina, ¿o no? Está en curso todavía. Tremenda, ha tenido muchas participaciones, estuvo Nurma, Independencia, Valparaíso, Quintero. Ahora está en Punta Arenas, llegó hoy día a Punta Arenas. Estuvo en Puerto Montt, en Osorno. Así que ha estado recorriendo fuertemente el país Patricia, la seleccionada española de rugby. Oye, los invitamos a todas las personas que nos están viendo ahora que compartan en sus clubes para que toda la gente tenga acceso a Tackle Alto de hoy. Así es, vamos a estar. El tema de hoy día es re interesante, que vamos a estar conversando con Francisco. Vamos a estar interactuando también con las noticias. Pancho le ha tocado también viajar harto por Chile, ¿cierto? Con el referato. Recordemos también que Pancho es uno de los referees destacados del país, ¿verdad? Así que ahí. Al menos lo intento. hay harto conocimiento de la ovalada también ahí por parte de Francisco, buenísimo. Obviamente. Pancho, un referee que estuvo a cargo del Rugby 5 este año, así que esperamos que el próximo año también lo esté. Esperemos. A disposición de todas formas. Buenísimo. Nos vamos con las noticias entonces. Destacamos que Jobs se va de gira. Qué rico. Tremenda gira que se van a pegar. ¿Se acuerdan que lo habíamos conversado por ahí la otra vez? Que yo les dije, tengo un dato. Jobs se va de gira por ahí. Bueno, es un hecho concreto. Se van a Sudáfrica, van a participar y van a hacer una gira en el West Point Rugby Academy de Ciudad del Cabo. Van a estar trabajando ahí con su equipo juvenil y esta gira va a ser relativamente pronto, o sea, en el 24 de enero hasta el 19 de febrero. Casi un mes van a estar en Sudáfrica y viviendo una tremenda experiencia. 3 semanas de experiencia y formación dedicada al rugby, apuntando a los conocimientos claves para el desarrollo de futuros deportistas adultos, que es lo que está buscando ahí el club arigueño. Bueno, muchos equipos se van de gira. Lions, All Lions Classic también se va de gira a Sudáfrica. Tremendo. No, también, ojo, destacar, bueno, Jobs, equipo de Arica que está yendo de gira. Las giras son claves. Son claves para motivar a los jugadores a hacer unión, vivir el rugby al máximo. Otra gira interesante también, la Universidad Católica, se van de gira la M16 a Francia. Excelente. Se van a Francia. Así que sigamos con este tipo de estas giras, muchachos. Que todos los clubes vayan organizando giras. Ideal cada 2 años, cada 3 años, una gira internacional grande. Oye, lo que decía Jaime, que de verdad las giras, los viajes en sí dejan mucho a los clubes, a los equipos. No necesariamente tiene que ser una gira, ¿cierto? Que sea Sudáfrica, que sea otro país, de hecho, a regiones dentro del mismo país, ¿cierto? Un viaje es tremendo. Los equipos de Santiago que vayan a jugar al norte, que vayan a jugar al sur, los del sur que vengan a jugar a la capital, ¿cierto? Es bastante entretenido. Ideal si los del sur pueden ir al norte, ¿cierto? Las distancias son largas. Pero es buenísimo y siempre queda mucho material y muchas historias también dentro de las giras. Los recuerdos más lindos yo creo que son de las giras. No sé, usted alguna anécdota te tenía en una gira ahí, la vamos a ir comentando. Oye, cambiemos de tema. Chiquillos, vamos. Eso no tenía que decir. Eso no fue Gilly, chuta. Eso estaba fuera de pauta. Era rugby ahí. No estaba en la pauta, Diego. Oye, para ir cerrando, los muchachos de Jobs van a estar jugando 3 partidos en Ciudad del Cabo. Con la finalidad, ¿cierto?, que los propios jóvenes puedan empaparse y ampliar la visión respecto a la realidad del rugby en otros lugares tan alejados, ¿cierto?, y con un tremendo nivel que significa en Sudáfrica desde las edades tempranas. Excelente, muy buena opción para los chicos. Así que ahí un saludo y éxito también. Están haciendo actividades también los chicos de Jobs, así que el llamado también es apoyarnos. Una mano, ¿cierto?, una gira siempre. Genera trabajo en torno al club, ¿cierto? A los apoderados para que puedan ir y sostenerla. Oye, seguimos, Antofagasta. En Antofagasta se jugó bastante rugby durante el fin de semana pasado. De hecho, titulamos como que cobijó un gran fin de semana ovalado. Se disputó el clausura masculino, un partido que estaba pendiente. Hubo interregional femenino y también algunos certámenes, ciertos juveniles masculino y femenino. También, porque aparte del femenino, porque se anduvo jugando a nivel de selecciones. Las Pelícanas jugaron en Antofagasta, así que está re interesante. Entonces, se vio a todo try, se vio el fin de semana en Antofagasta, ¿cierto? Y en La Perla se desarrollaron 4 torneos en simultáneo en un solo fin de semana.
En el caso de las ticas, ¿cierto? Disputaron dos torneos, la tercera fecha del Interregional y el torneo M18. Clave, bueno, Francisco, tú que estás ahí entrenando, ¿cierto? A las chicas de la selección de Santiago, clave también generar formación en las chicas. Yo creo que una de las gracias de esto es tratar de abrir los procesos para poder ampliar la base de selección y hacer crecer el rugby femenino en general. Hay una campaña actualmente de World Rugby bien interesante de sumar mujeres y creo que es el momento de que las mujeres golpeen fuerte la mesa, que el poder femenino se apodere, no sé si se apodere la volada, pero vaya ganando terreno a poquitito. Yo creo que lo están haciendo, ¿no? cada día van saliendo más equipos. Totalmente. El hecho concreto de que se jugó hace un par de semanas atrás Rugby 15 en Antofagasta. Fantástico, precioso. Ahora un par de semanas más se juega otro Rugby 15 en La Serena. Sí, he escuchado por ahí que viene a Santiago Viña también ese encuentro de Rugby 15. Uy, que va a estar por ahí. Hay algo por ahí. Avísennos cuando sea ese partido, que vamos y ahí las cubrimos con harta fotografía, ¿cierto? Va a ser un encuentro bastante entretenido. Continuando en Arica, ¿cierto? Bueno, en cuanto al primero, las ganadoras fueron All Reds, ¿cierto? Nos referimos al Interregional de Clubes, equipo que se impuso en la final por un 28-7 ante Garumas. All Reds, que es un equipo que ya tiene vasta experiencia. Y Garumas también. Son equipos fuertes. Arua recuerda también que fueron las campeonas del torneo de apertura de Antofagasta, así sí. Que muy muy fuerte y muy parejos también están siendo los niveles de los cuadros femeninos en la zona norte. En el juvenil, ¿cierto? En el juvenil femenino, el combinado local de las Pelícanos de las Películas de Quique, ¿cierto? Ambas cuadras disputaron tres encuentros, quedando finalmente un 2-1 a la serie para las visitantes de Atipiri de Iquique. O sea, Pelícanos le ganó 2-1 en la serie. Exacto. Y por su parte, el rugby masculino acogió dos torneos. Por el torneo de clausura adultos, Coyotes consiguió un sólido 97 frente a Cuervos que no levanta cierto vuelo en este caso. En este caso, claro. Y en partido que estaba pendiente, y así que los de la Católica del Norte llegan a la tercera posición de la tabla. Y los juveniles también estuvieron disputando el torneo de M18, donde destacaron las visitas de equipos del norte también, de los Diablos de Quique y de Jobs de Arica, donde el ganador fue Antapacay, que anda muy, muy bien en categorías juveniles también. Eso le sirve bastante a Iquique. Recuerden que nosotros hemos conversado acá que Iquique está súper falto de rugby, ya que no hay una asociación que esté que sea legal, por decirlo así, dentro de la federación. Y hay pocos equipos, de hecho, sabemos todo y lo hemos rehablado. Claro, entonces los Diablos que vayan a jugar para allá es fantástico porque ellos entrenan harto. Oye, a propósito de Iquique, bueno, que lo habíamos conversado también dentro de la previa, ¿hay iniciativas también de rugby en recintos penitenciarios? Así es. Y ahí te comentaba yo que tengo un amigo también. Un amigo gendarme. Que es gendarme, que es teniente y que también juega rugby, que está relacionado ahí. Buenísimo. Hay una persona que se llama José Piña, que es un rugbyista venezolano. El seleccionado, el que jugó. Que vino a jugar con el seleccionado, ¿no? Sí. Exactamente. Estuvimos en contacto durante el verano, aprovechando la gira del Rugby 5. Y empezamos en ese momento, hicimos una clínica con el que echamos a andar más formalmente, digamos, el rugby. Él es rugbyista, había tenido un par de experiencias, pero no lo había podido activar formalmente. Y a partir de ese momento ya trabajamos programáticamente, hablamos harto sobre cómo meter distintas actividades, cómo ir desarrollando el rugby dentro de la cárcel. Creo que es fantástico lo que está haciendo José Piña. Es un esfuerzo grande y mientras más esfuerzo en torno a eso logremos, vamos a hacer que el mundo sea mejor en general. ¿Eso en la cárcel de Iquique o Altos Pisos? ¿En cuál de las? Altos Pisos. En Altos Pisos, arriba. Sí. Buenísimo. Así es. Bueno, que es uno de los recintos complicados también que hay en el país, ¿verdad? Exactamente. Y es uno de los grandes también que hay en el país, efectivamente. Perfecto. Bueno, ahí vamos a estar teniendo harto detalle también con Francisco cuando entremos al tacle alto, ¿cierto? Y en la conversación del día de hoy. Hay muchas historias ahí que Francisco nos puede contar. Un trabajo muy bonito también. Buenísimo. Que se está desarrollando, así que vamos a ir teniendo detalles. Felipe, doy el pase. Arusa. Wow. Bueno, en menores tuvimos una gran instancia, fue la final de la división de intermedia, donde se jugaron 7 partidos de finales en la aldea del encuentro. Muy buena ubicación, muy buen lugar y recinto para jugar las finales. Buen estacionamiento, me gustó, entonces se creó un muy buen ambiente. Había harta gente. Durante el día llegaron alrededor de 1,000 personas. Sí, sí, hubo harta gente, harta presencia de los apoderados, de las mamás. Yo siempre digo, el rugby juvenil lleva más gente de la U. Sí. Lleva más gente. Y entretenido, bueno, a mí me tocó estar ahí. Comentar ahí las finales. Bueno, ahí tenemos a Pedrito, mira. Pedrito, bueno, aquí tremendo personaje. Pedrito fue el jugador del partido de la final M16 entre San George y Coya. Anécdota.
los últimos 5 minutos le dan el pase a Pedrito para que entre a la cancha y lo dejan marcar un try. Los jugadores de Coya se tiran como que lo van a taclear y lo dejan marcar un try. Pero antes de eso le pusieron un tackle tremendo, compadre. Sí. Y sabéis que Pedrito, él practica el rugby. Sí, porque está acondicionado. Y le pusieron un tackle y todo como, qué onda. Hay una foto llegando al ingol, creo que fue, ¿no? Sí. Por marcar un tackle. Claro, le tocan la pelota, le sacan de un rack y le pusieron un tackle tremendo. Pero él aguantó bien y es súper rápido, Pedrito. Sí, no. Se escapó por la orilla, pero. Tremendo San George, que están trabajando ahí. Genial, la inclusión, todo, siempre todo. Buenísimo. Muy bien. Vamos a un poco recalcar quiénes salieron campeones y la tabla. En 18 salió campeón San George ante un gran partido contra Tabancura. Después Copa Plata. Newland se llevó el triunfo ante Urma. Y muy buen partido. En Copa de Bronce, Duoc Andes venció al Colegio San José. El primer partido del Duoc es de Renca. De Renca, ¿no? Sí, de Renca. De Renca. El Lucho. No, está siendo entrenado por el Christopher Layton. Christopher Layton. El director deportivo. Exacto. Después la 16, salió campeón San Antonio Baluarte en un partido donde doblegaron, triplicaron a Gauchos por 61-19. Ah, sí, no, ese partido estuvo. Después la final de plata de la M16, que fue San George Coya, donde tuvo protagonista Pedrito. Sí. Luego, pues la 14 salió. La 14 no hay campeones porque es participativo, pero en la final de oro, Coya salió victorioso ante San Antonio Baluarte. Anecdótico y relevante aquí, dos equipos de Rengo son los que están siendo protagonistas. Uno de Rengo y uno de... Los dos de allá, Rengo y Machalí. Machalí, bueno, sí, son al lado. ¿Cachai? Pero súper bien que estén siendo protagonistas equipos ya de región y le estén ganando los de Santiago. Ahí el Baluarte en sí está haciendo muy buen trabajo ya hace rato con el José Durán, que es el head coach, que es el Jean-Paul Causade también. Y los mismos chicos del club, ¿cierto? Que están en primera A, que son los monitores también de la serie más baja. Coya también viene hace mucho rato haciendo un trabajo formativo bastante interesante. También el foco es poder llegar en algún momento a tener equipo adulto. Pero como lo hemos dicho muchas veces, o sea, entienden perfectamente que las bases o el rugby competitivo que va a generar la adulta parte desde las bases en la formación, y ahí están trabajando fuerte ellos. Sí, de hecho me llamó bastante la atención que en los partidos del Colegio Antonio Baluarte de Baluarte está mucha gente de Lagartos apoyándolos, del primer equipo, me imagino. Y go Lagartos, vamos Lagartos, pero muy 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 participativos. Sí, no, son muy unidos ese equipo. De hecho, cada vez que en la apertura del año pasado y todo, siempre que juegan, siempre vienen muchos papás y amigos a apoyar al equipo. Así. Oye, ¿y los terceros tiempos en Rengo ahí? Ah, bueno, tú sabes bastante de eso. Oye, también me llamó la atención, volví a vivir eso de ver a los papás y a las mamás allí preocupadas de los niños. Un niño salió con un golpe y la mamá corriendo al lado de la cancha. Me acordé de mi mamá que no le gustaba ir a ver los partidos, sobre todo a mi hermano. A mí me fue a ver dos veces jugar. Me acuerdo de la primera vez cuando era juvenil y ahora hace como 4 años atrás que fue precisamente en Rengo. Me fue a ver un partido y nunca me quiso. No. Nosotros de hecho es complicado para las viejas. Sí, comentábamos eso, pero ¿sabéis qué? Están aceptando lo mejor. Yo creo que eso de que se haya masificado el rugby y que vean más rugby, le hace entender un poquito mejor que, claro, es un deporte que se puede ver violento, pero con buena preparación no debiese ser lesivo. Oye, están mandando hartos saludos por ahí. Un amigo en común, Pancho, el Lali Alarcón, ahí está, pequeñito. Pequeño, grande. Pequeño, está enviando saludos ahí. Bueno, el Joaquín Jadwe también está enviando Pericles. No sé quién es el gran Pericles. No sé por acá, quién le por aquí en dentro de los mensajes. Así que lo llamamos a Pericles de vuelta. Lo llamamos a interactuar, ¿cierto? Para que podamos estar comentando ahí también, haciendo las preguntas. Francisco también. Lo invitamos a hacerme bullying. Yo te dije. Es el momento, ¿no? Es el momento. Sí, está bien. Lo entiendo. Está bien, buenísimo. Bien, continuamos. Felipe, ¿tenías más datos de los juveniles? Quedamos hasta ahí, no, tremendo. Y ahora se viene semifinales próxima semana del torneo honor. Va a partir el torneo intermedia, el torneo de desarrollo está en su cuarta fecha y continúa el rugby. Ah, importantísimo. Próxima semana, el viernes, se da inicio de la Escuela de Talentos de Arusa. Buena. Importantísimo. Tenemos la imagen vamos a hacer una selección M15, 16, 17 y 18, donde la 17 y la 18, el 20 de octubre, juegan un partido con la selección John Jackson. Bueno.
partido clásico, de mucha tradición, donde siempre se juega la selección de John Jackson, que son los jugadores del Mackay, Grange y Greyhouse, contra la selección de Arusa, que son el resto de los jugadores, así que partidazo. Y también la M15 y la M16 van a estar entrenando. Estos entrenamientos van a ser todos los viernes de 7 a 9 en Stade Francés. Y está Marcelo Arancibia, ¿verdad? Arancibia, Jorge Alvarado, Rodrigo Moya. Ese es el staff del Chile que anduvo bastante bien en Uruguay, ¿verdad? Bueno, cuando ganaron a Fiji. Sí, le ganaron a Fiji y le ganaron a Canadá. Sí. En el mundial ahí. Oye, ¿y esta selección va a ser de la serie de honor y de la serie Arusa de Menores? Esta es una escuela de talento. Una escuela de talento que se está realizando, que la idea es ser una cantera para los futuros seleccionados nacionales. La federación está trabajando hoy fuerte con los 17-18. Entonces nosotros queremos partir con los 15-16 para empezar a apalancar, introducirle el alto rendimiento y las costumbres, trabajar la toma de decisión, las destrezas, los skills y todo lo que lleva el rugby de alto rendimiento, para que ya tengan una pequeña introducción ya cuando el día de mañana y empiecen a estar llamados por la selección ya estén un poco más preparados. Fantástico. Buenísimo. Bueno. Oye, vamos a partir un poquito al revés ahora con el resumen de las series adultas en el top 8 o en Arusa. Porque este fin de semana hay fecha libre, pero sin embargo se juegan varios partidos que son recuperativos, ¿cierto? ¿Te toca arbitrar algo, Pancho, este fin de semana, no? ¿O tienes libre? Tengo una invitación a arbitrar mañana al First del Grange con el First del Greyhouse. Buen partido también. Un partidazo, así que a mover un poquito el fin de semana. ¿Dónde va a ser eso? Va a ser el Grange, mañana Grange. A las 10 de la mañana. Buenísimo. Por si hay algún interesado, es un partidazo, así que para que lo vayan a ver si quieren. Excelente. Oye, bueno, en torneo de menores se va a estar jugando Onlocks con el Country Club en el colegio Wenlock, ¿cierto? A eso de las 11 y las 12 del día. Por el torneo central masculino se recupera el partido entre Troncos y Cops. Este partido fue suspendido hace unos meses, hace como 2 meses atrás aproximadamente. Por lluvia, porque estaba. Imagínense cómo era estaba esa cancha de los Troncos, la lluvia, para que Troncos no decidiese no poder jugar dentro de ello. Así que se va a estar jugando el día de mañana también a las 15:45 horas. En primera A tiene 3 partidos recuperativos, donde va a estar Gauchos con Seminario. Buen partido que se va a jugar. Se va a estar jugando en el Colegio San José a las 2 de la tarde. Húsares con los Toros de Quillota en Rancho Sport. También Maipú. Buen partido. Y Lions contra Halcones a las 12 del día en la Aldea del Encuentro. Por primera vez, el Rayo de Rancagua IRC va a estar enfrentando a Diablos a las 15:30 en Urma, en Paine. Santo Tomás va a estar enfrentando el día domingo a Oldham a las 2 de la tarde en Aldea del Encuentro. Y Universidad de Chile, ¿cierto?, en categoría de desarrollo, va a estar enfrentando a Lions también a las 10 de la mañana en la Aldea del Encuentro. Esos son los partidos que hay por la competencia de Santiago, ¿cierto? Además de algunos amistosos que también se planificaron ya por ahí. Hay el Country a jugar mañana al tercer equipo contra Old Anglonians. Exacto. Sí, el otro día jugaron partidos, ¿eh? Jugaron contra San Bernardo la semana pasada. ¿Sí? ¿Y cómo les fue? No tengo la más mínima idea. Los gatos. Pero vi que jugaron. Yo creo que todo ese tipo de instancias, cuando un equipo tiene un plantel que le permite un tercer equipo, o una pre-intermedia, como se podría decir, ojalá se abran siempre ese tipo de opciones para que puedan jugar con esos clubes. Y para los que también son de preintermedia, que no siempre tienen la posibilidad de jugar, para que jueguen, si le digan que todos jueguen. Además sirve mucho a los equipos que están en las categorías más abajo. Yo me acuerdo que en algún momento, y ahí colocarlo como caso de experiencia, cuando estábamos en Mano Raque con Marcelo Arancibia, cuando tenía mucha relación con el San George, teníamos partidos de entrenamiento durante la semana con el intermedia de San George, ¿cierto? Y fue ese momento también cuando Mano Raki también creció bastante, así que dejan mucho esos partidos. Y es lo que está buscando Olanglonians, es lo que está buscando San Bernardo, es lo que están buscando los diferentes clubes de Puerto de Rosa. Esos equipos de la intermedia, hay 5 juveniles, hay jugadores de Lowell Gol, hay jugadores de adulto, hay jugadores que están jugando en primera, alguna intermedia, alguna en tercero, hay de todo. Entonces es un mix de jugadores que se juntan a jugar. Es bien choro. Oye, disculpen que haga un alcance. Me está hablando un ex compañero de curso de mi colegio. ¿Ya? Que me dice, me manda saludos, excelente programa. Mi hijo está jugando en Gauchito M16. Mira qué bueno. Qué buena. Es buena escuela formativa de los Gauchos. Sí. Están participando harto en los diferentes festivales. Son recurrentes invitados, ¿cierto? Que están por ahí. Así que qué bueno que estén ahí participando. Ahí está. ¿Hay más saludos por ahí? Sí, mira la panchita. Saludos, amigo. Un abrazo a la distancia. Ven a visitar Iquique. Y hablando de los terceros tiempos de Gaucho también son muy buenos. Son buenos, buenísimos. Harta carne. Sí. Harta carne. Bueno, muchísimo. La panchita ahí que no. Ya hablando de Iquique, que hablamos harto, ya está confirmada la fecha de Rugby 5 en Iquique. Buenísimo. Ojo. Ah, Iquique, hacia el norte.
Vamos, sigamos entonces. ¿Cómo vale. Vamos, sigamos. Mira, vamos con el resumen del top 8. Los resultados de la última fecha. Los Troncos, bueno, se jugó el clásico penquista, ¿cierto? Del top 8 fue un partidazo. 7-13, ¿cierto? Sí. Cayó Los Troncos. De ahí, visita, bueno, Pancho, ganó. Tú fuiste el referee del partido. Un partidazo, absolutamente. Nada, uno de esos partidos que uno, para los que uno arbitra. Yo siempre digo que para ese tipo de partidos, por los que arbitro. Y estuvo pero fantástico, de verdad que sí. Yo estuve viendo ayer el partido y Old Jones despertó el segundo tiempo con sí, todo. Sí, yo creo que lo termina ganando Old Jones por un tema de volumen de juego. Pero la defensa que le metió Tronco fue salvaje, así que nada, un partidazo. Verdad que sí. Troncos tenía que dejar todo en cancha ese partido porque estaba en situación complicada en la tabla. Entonces se anunciaba en la previa que iba a ser un tremendo partido y no se escapó ningún pronóstico en realidad. Hoy hay una muy buena crónica que hizo nuestra amiga Jocelyn Cerda acerca del partido. Ojo ahí, leanlo en Mad Crónica se llamaba. Buenísimo. Oye, la Católica ganó por un 49-28 a All Reds. All Boys un 16-14 ahí apretadito al Country. ¿Verdad? Y Cops ganó por un 42-28 a All MacIans. Cops jugando ahí más de la mitad del segundo tiempo con 14 jugadores, ¿cierto? Una expulsión que hubo por un tackle peligroso. La tabla de posiciones queda con Cops 43 puntos como puntero absoluto. Es el primer clasificado ya a la fase final, al playoff. Ya es el único que está ahí con el cupo asegurado. La Católica, All Boys lo siguen y All Jones con 38, 32 y 27 puntos, que serían los equipos que estarían clasificando hoy día al cuadrangular final, ¿cierto? O a los cuatro mejores semifinales. All Jones que estuvo peleando la otra vez por la permanencia y ahora ya está metiéndose en semifinales. Ojo, dame con eso. Buenísimo. Tiene jugadores destacados, All Jones. Tiene por ahí los hermanos Neira. El Martín Acevedo, Martín también es fuerte, Martín, ¿cierto? Cuando en la segunda línea. Tiene también al Germán Herrera. Tiene Gurruchaga, también Iñaki, que están jugando un montón, ¿cierto? Alfonso Lepe, que volvió a jugar. Vi a jugar el fin de semana también Alfonso Lepe, que es un tremendo pilar también ahí en la primera línea. Yo imagino hay una primera línea con Lepe y con Ditus. Ay. ¿Cómo sería? Está bueno. Sí, va a tener al Martín de segunda. Ahí se pelean el puesto de pilar derecho, sí. Yo creo que sí. Sí, totalmente. Así que, en Troncos también hubo algunos regresos interesantes. También vi ahí la novedad. Sepúlveda, todo bueno. Así que entretenido el partido. Buenísimo. Próximos partidos del top 8. El Country va a enfrentar a All Jones. Los Troncos va a estar recibiendo a All Boys. Católica a Cops, que va a ser un partidazo también. De seguro va a ser partido de la fecha eso. Y All MacIans va a estar recibiendo a All Reds. Primera división, nos vamos para allá. All Locks cayó por un 70-3 frente a Sporting. Sporting, cierto que está en la punta de la tabla. Está jugando bastante sólido ahí también de la mano de Ricardo del Guata Cortés. Stade Français superó por un 52-14 a Rucamanque. Alamni por un 66-0 a Viña. Viña, wow. No hay caso, cierto. No, está muy muy complicado ahí el Viña Rugby en zona abajo de la tabla. Y All New Landers cayó por un 16-41 frente a All Georgians. La tabla. ¿Sí? Se firman los cuatro primeros. Polémico. Rucamanque estaba ahí, pero ya. Polémico partido el de Stade y Rucamanque. No sé si leyeron esa nota. Sí. En punto. No. Bueno, salió en un medio. ¿Sí? Salió en un medio donde se vieron improperio, racismo, y hablaron de todas estas cosas que como que se ocultan un poco. ¿Sabes qué me pasa algo con esa nota? ¿Ya? Yo la leí porque me pidieron que, o nos pidieron que si podíamos compartirla en base a lo que se estaba planteando, pero el tema es que la nota no está firmada. No, ¿firmada por el periodista? No está firmada, no se sabe quién la escribió, entonces... Puede es complicado, es complicado, claro. Porque ¿quién se hace responsable de los dichos acometidos? Entonces, o sea, ¿quién se hace responsable de publicar eso? Porque claro, lo que pasó... Primera nota que, se llama el medio, creo. Lo tiene que saber las personas involucradas, en realidad. Claro. Entonces, bueno... no sé. Para mí lo que queda en la cancha, o sea, lo que pasa en la cancha queda ahí y lo demás se resuelve en tercer tiempo y seguimos siendo amigos entre todos. Es complejo. Yo también leí la nota y a veces, no sé, el concepto de que los de afuera son de palo, creo que hay que considerarlo, pero también tenemos que considerar desde afuera, no sé, a veces que no nos desborde la pasión nomás. Sí, pero llegar a la descalificación, yo creo que está fuera de todo lo que hablamos de los
de los del rugby mismo, o sea, de los principios fundamentales, ya ofender con dichos racistas o étnico, cualquier tipo de ofensa a la persona misma, ya se pasa un poco para el otro lado. Yo ahí rescato algo que conversamos la semana pasada con el Chino Torres cuando estuvo acá, que era que si bien nos preocupamos, cierto, dentro del entorno de poder educar a los más chiquititos, también tenemos que educar a los grandes que están afuera. Exacto, y que no tienen tal vez un conocimiento desde pequeño del rugby. Así que también sería interesante que eso se pudiese llevar a cabo. Pero bueno, tú decías, Jaime, sólido los cuatro primeros en la tabla, ¿cierto? Uh-huh. De primera, donde Stade Français está con 49 puntos y sigue esta racha, ¿cierto? Ya va a ser del top 8 nuevamente. Sporting con 46 puntos, Alumni con 40 y All Georgians con 35. Y de ahí hacia abajo ya en zonas complicadas, Newlanders y el Viña principalmente. Para que la gente quede clara, ¿sube directamente en el primer lugar? ¿O hay un partido definitorio? No lo tengo claro. Pero, no lo tengo claro. Yo creo que es semifinales y final, como siempre, ¿no? No lo sé. De primera top 8, me parece que es el primero. El primero sube directo, sí. Y el segundo juega repechaje con el séptimo. Entiendo, no. Hay, efectivamente, el primero sube directo, pero me parece, ahí tendría que confirmarlo bien, pero me parece que hay un repechaje, pero de cuatro equipos, uh-huh, que sería el penúltimo, el top 8, claro, con el segundo, tercero y cuarto, sí, de primera. Un cuadrangular, entonces. Un cuadrangular de repechaje, exactamente. Que se juegan semifinales. Y se juega una final. El finalista, el que gane esa final, el que termina ascendiendo. Bueno, y si está entretenido, entonces esa definición va a ser de miedo. ¿Sí? Sí. Próxima fecha de primera división: Stade Français con All Locks, Sporting con Rucamanque, Viña Rugby con All Georgians y All Newlanders con Alumni. Primera A, hartos resultados. Vamos a destacar, ¿cierto? Vamos a destacar acá. Bueno, Lagarto sólido, ¿cierto? Perdió un puro partido que fue contra All Anglonians la fecha anterior. Superó por un 69-5 a Old Navy, un equipo fuerte también. Pero Anglonians también cayó por un 24-12 frente a Dobbs. Dobbs se afirma, ¿cierto? Y ya está ahí en el segundo lugar tras Lagartos en el grupo. En el grupo B, Seminario fue un contundente 83-17 a Lions. Seminario también que viene bastante bien, viene pisando bastante fuerte con el rugby, ¿cierto? Serenense, con el retorno de algunos jugadores, uh-huh, también bastante interesantes que tiene. Seminario en este caso está puntero en el grupo A. Trapiales en el grupo A también lo sigue con 36 puntos y All Caps con 33. Aquí sí se da el cruce entre el grupo A y el grupo B. Acá este debería ser cruces, efectivamente. El primero del grupo A con el segundo del grupo B. Así sucesivamente. Así es. La primera B tuvo algunos resultados también interesantes. Que All Green superó por un 29-15 a All Puck. Rugby Club Francés, el puntero sólido, ganó por un 28-9 a Orcones. Y los Tordos con un 50-10 a Santo Tomás. Rugby Club Francés también no ha perdido, no ha cedido ningún punto. Va totalmente invicto. El único invicto, me parece, de todos los torneos. De todos los torneos es efectivamente Rugby Club Francés, quien está puntero, sí, seguido por All Green y los Tordos con 34 y 32 puntos. Lo otro era Lagarto y perdieron hace un par de semanas. Así es. Desarrollo, algunos resultados a destacar. El crecimiento de All Grace ya se coloca segundo en la tabla de posiciones, wow, ganó por un 33-19 en el grupo A, ¿cierto? Está ahí siguiendo a Mano Rugby. All Grace le ganó a Mano también dentro del partido en la fase regular, así que ahí pueden pasar varias cositas. All Brats está tercero y Mano Rugby va puntero nuevamente. Aquí ha estado entretenido, lo hemos ido conversando, ha estado variando la punta, estuvo Trapiales, estuvo All Brats en un momento en la punta, ahora sigue Mano Rugby. Muy entretenido. Sí. Y en el grupo B, Aliwan está sólido junto a Arica con 35 puntos. Bien. Así que, bien, ahí tenemos el resumen de la ARUSA, de la Asociación de Rugby de Santiago. Los invitamos a todos a que vayan a ver rugby. Yo no iba hace rato una cancha a ver partido, bueno, me tocó comentarlos, pero qué entretenido. Lo echaba de menos, lo había comentado con un amigo y le decía, oye, esto de menos estar en una cancha después de bueno, también te pasó a ti, tú en partidos regulares, porque ahora como entrenador de una selección es distinto, pero estando en partidos regulares semana a semana, otra sensación, y después verlo después de un tiempo, rico. A mí también me pasa, hace mucho, mucho tiempo que no me puedo sentar ahí a conversar con alguien, disfrutar un partido. Estoy con la foto, estoy viendo algún tema de coordinación, de producción, algo, pero
Bueno, ya va a ser el momento, ya va a ser el momento. Debo ir un día a los cuatro ahí con una cerveza. Sí, y qué rico, qué rico. No es malo, no es malo, ¿no es cierto? Yo creo que para hacer un tackle alto desde un partido. Sí, sería fantástico. Sería bueno, Sí, con el fondo atrás del partido. Bueno, no sé si en las finales de Arusa vamos a tener... Capaz que nos llamen para hacer algo, ¿eh? ¿Te imaginas ahí? Vamos a tirar un hilo ahí, a ver qué pasa. Oye, bueno, como sabían, ¿cierto? El fin de semana pasado tuve una invitación para ir a la Asociación de Rugby del Sur. Viajé hasta Chiloé. Habíamos coordinado con la asociación de poder ir a cubrir el clásico mitológico. Era el partido llamado a ser uno de los partidos llamados a ser protagonista durante el fin de semana pasado, porque otro partido era el de Austral con los Lobos, que también es un clásico del sur, pero en este caso este clásico mitológico era entre el equipo de Traucos de Castro y Camagüetos de Calbuco, ciertos lugares, zonas que tienen harta mitología y por eso están embarcados en este nombre. Están embarcados en el Caleuche. Con la Pincoya, con el Trauco, efectivamente. Oye, te puedo hacer una pregunta, tal vez va a sonar. ¿Pero qué pasó? ¿Quién ganó el partido? Trauco. ¿Por cuánto? Por un 32-0. Ah, o sea, estamos diciendo que el Trauco hizo su vega. Hizo su vega, vamos a ver el Trauco, bueno. Claro. Yo para decirlo suave, ¿no? Claro. Oye, destacar aquí algunas cosas. El partido originalmente, y que es revalorable para que veamos que el rugby en regiones se comporta de maneras diferentes. El partido originalmente se tenía que jugar en la cancha de Yau Yau, que es la cancha de Traucos. Una cancha preciosa, con quinchos, con camarines de primera línea, iluminación, con juegos infantiles para los niñitos. Maravillosa la cancha. Había llovido toda la semana. La cancha estaba demasiado blanda. Entonces cuando vamos llegando o vamos cruzando en el ferry a Chiloé, llaman, no se juega en Yau Yau, se juega en la segunda cancha de Traucos. Tienen dos canchas. Wow, y la otra se llama cancha Putemun. Y esa cancha está al lado de un canal que desemboca hacia el mar. Ah, qué lindo. Gonzalo, si puedes colocar las imágenes del video, porque ahí hace la referencia de cómo está ahí ese sector. Va a ser bastante interesante ver. Ahí está. Mira, ahí está el mar. El río está por el lado, ¿cierto? Un estero. Y ahí está la cancha de Putemun. Entonces el agua cae directo hacia el estero y se va. Y aquí no hay mayor problema con el drenaje que se pudo jugar. Oye, fue un partido muy muy entretenido. Este partido era válido por la fecha 11 de la Asociación de Rugby del Sur del Super 9. Muy muy bueno el partido en cuanto al ritmo de juego, la presa, los tackles, ¿verdad? El rugby del sur bastante duro, pero también con alto movimiento con las líneas, que me llamó la atención, con alto balón hacia afuera, con movimiento. Sí, un scrum de Camagüeto bastante fuerte sobre el de Trauco, con dos segundas líneas muy potentes que tienen los chicos de Calbuco, así que fue muy buen partido y muy bien jugado por parte de ambos. Referí, mi amigo Pato Jara. Patito, gran Jara. Saludo. Patito, estaba en línea, recién ahí estaba dejando saludos también. Así que Patito Jara estuvo arbitrando este partido con buen cometido también. Así que muy, muy bonito el sitio. Están pidiendo que bajé con el sonido del video. Ahí sí. Así que ahí tuvimos, ese fue uno de los partidos importantes que se desarrolló. Fue 32-0 a favor de Trauco. El resultado no representa bien lo cerrado que fue el partido, porque Camagüetos también tuvo buenas oportunidades dentro del encuentro. Otro de los partidos interesantes que se desarrolló en la Arus fue el partido entre Austral y los Lobos, efectivamente, ¿cierto? Que este también es uno de los clásicos que se juega, y este se jugó en la Universidad Austral, en la cancha en la isla Teja. El Austral venció por un 16-3, ¿cierto? Fue partido válido por la fecha 11 también de la Asociación de Rugby del Sur. Con mucha lluvia se jugó, ¿cierto? Los valdivianos pudieron ahí superar al cuadro de Puerto Montt. Con estos resultados, ¿cierto? Queda puntero Austral. Traucos vuelve al segundo lugar de la tabla, Camagüetos está tercero y Lobos cuarta posición. Y ahí estarían, wow, estarían los cuatro que estarían entrando, ¿cierto?, a las fases finales. Lobos, que estuvo a punto de pillar a Australia. Sí, estuvo ahí mismo, cercano. Está Mario Alegría, lo está entrenando, ¿verdad?
Perdón, el Lobo está tercero, ¿no? Camagüey quedó cuarto con el resultado, porque sacó punto bonus, me parece, los Lobos. Entonces, efectivamente, otros resultados de la fecha fue los Jabalíes, ¿cierto? Ganaron por un 8-3 a All Rams. Apretadísimo. Wow, wow. Y Uro, Unión de Rugby Osorno, superó por un 60-20 a los Robles de Valdivia. ¿Cuál fecha era esta? La 11. Esta era la fecha 11. Son 16 fechas en total. Oye, un saludo también para Álvaro Quesada y a Miguel Acuña. Sí, ahí. ¿Tú estuviste arbitrando en la final el año pasado? Allá. Sí, me tocó arbitrar el partido de repechaje. Era, me parece que fue Potros. No logro recordar el San Sebastián, puede haber sido, ¿no? Los Guamules, ¿no? No. Y nada, extraordinario el partido. No eso se dieron son, respiro. Eso es como un calbuco, me parece. Sí. Habla más directo ahí al micrófono, señor. Perdón, Francisco. Este año las finales se van a jugar el día 16 de noviembre. Exacto. Y se van a estar jugando en Puerto Varas. ¿Qué tengo que hacer en el 16 cancha de noviembre? En Citecna, ahí en Puerto Varas. Ahí van a estar jugando. ¿Sí? Sí, dice. Oye, la próxima fecha, la fecha 12, los Lobos va a estar recibiendo a Potros de Río Bueno. Unión de Rugby Osorno va a recibir la visita de Traucos. All Rams va a recibir a Austral. Y los Camagüetos va a recibir a Jabalíes. Bueno, así que partido. Con todo también la fecha del sur de Chile. Fabuloso, vamos ahora con la selección. Selección, ¿cierto? Tenemos. Me faltaba algo del sur. Diga. La Liga Escolar de Punta Arenas. Es un buen dato. Y estuvimos conversando con Felipe Navarro y durante la semana se dio inicio a la Liga Escolar de Rugby, ¿cierto? Por las condiciones climáticas, la habilitan un poquito más tarde, ¿cierto? Por fecha. Pero son varios equipos los que están participando: Liceos Politécnicos, Carancho, UMAC, Foxes, que es el colegio británico, donde también en Punta Arenas están apuntando harto al desarrollo de los escolares. Así que felicitaciones al trabajo que están haciendo también en Punta Arenas, ¿cierto? Que eso sin duda les va a dar réditos en el futuro. Oye, yo me puedo sumar también a Felipe Navarro no he tenido la oportunidad de conocerlo personalmente, pero sí he seguido bien de cerca lo que están haciendo en Punta Arenas y sin duda que se notó que se subieron las mangas y se pusieron a trabajar. Es muy muy interesante lo que están haciendo ahí porque además de los equipos locales están invitando a equipos argentinos, entonces siempre existe una interacción muy muy importante entre ambos países que son de la misma asociación, la Santa Cruceña de rugby. También a destacar que dos chicas de UMAC, de la Universidad de Magallanes, que estuvieron jugando la semana pasada el regional patagónico en Argentina, fueron convocadas al proceso de selección M18 de Chile, así que dos chicas puntarenenses ya también presentes en las nóminas de seleccionados nacionales. Fabuloso, ahora sí la selección. Ahora selección. Sí, selección. La M20 está jugando en Paraguay. No, tremendo ahí ese torneo M20 que decía Ricardo Cortés que están llegando jugadores de 17, 18 años. Sí. Qué bueno. Porque lo están, una categoría más baja alguna vez. Lo están trabajando para el sudamericano y el mundial M20 que se viene el próximo año. Así es, de hecho son dos partidos los que ya han enfrentado. Esa sería la clasificatoria del trophy. Enfrentaron a Colombia en primer turno, ¿cierto? Y a México. Ambos resultados fueron favorables a Chile con resultados relativamente amplios. Lo cual también demuestra que efectivamente Chile ahí está aún entre, ¿cierto? Como en un punto medio entre las potencias mayores que es Argentina, Uruguay, claro, pero también está bastante superior a lo que puede ser el segundo tier 2 de Sudamérica. Exacto, si lo llamáramos de esa manera. Así que obviamente Chile tiene que apuntar hacia arriba, trabajando fuerte, se está haciendo trabajo fuerte en menores, en las diferentes estructuras, ¿verdad? Así que nada, pues esperar que pueda avanzar bien esto. ¿Dónde se va a jugar ese World Trophy? ¿Acá? No lo tengo claro, no lo sé. ¿Tú jugaste un World Trophy, ¿no? Aquí, sí. Cuando fue acá en Stade Français. No, era M19 cuando era ese torneo M20, no clasifiqué ese, pero fuimos el del año del 2009, fuimos a Kenia. A Kenia. Ahí ese fue tremendo, fue Kenia, el año anterior Chile y el año anterior ese fue Belfast en Irlanda. ¿Agarraste examen? No. Estuve en esos tres procesos, pero solamente quedé para el de Kenia. Bueno. Oye, puedo aprovechar de mandar un saludo a Raimundo Fuensalida, referí chileno que está en el Challenge en Paraguay. Sí. Ah, yo soy otro también. Así que aprovechar de mandarle un saludo, muchísimo éxito, un referí con mucha proyección. El curicano, ¿verdad? Exactamente, sí. El Hergel.
Sí. Y nada, muchísimo éxito, Ray, que te vaya muy bien, a seguir metiéndole. Es bastante joven el... 22 años. 22. Sí. Buenísimo, buenísimo. Empezó hace poquito con el referato, él tuvo una lesión que no le permitió seguir jugando, pero tomó la decisión de no abandonar la cancha, seguir de lleno metido en el rugby. Y se metió de cabeza a estudiar y a trabajar para ser referí. Claramente que, es uno de los potenciales de Chile que hay en referato, por la edad. Uno la edad, de los temas, de verdad, que es cierto, siempre hay alguna, hay condiciones de edad también para los referees para que puedan para que tener una carrera, exacto, una carrera larga. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Y también había otro referee que iba a arbitrar en Argentina contra Felipe Albontín. Felipe Albontín, sí, fue huesito. Bueno, el Hueso ya tiene una trayectoria internacional amplia, un tremendo árbitro, es un crack, es una tremenda persona también. Le mando muchos saludos a él y a su señora, que van a ser papás pronto. Muy simpático, además, el Hueso. Sí, también. No, es un genio. Es un tipo que te saluda de la mano en cualquier cancha, en cualquier, se detiene a conversar. No, cómo está, y él está volviendo, porque estuvo un tiempo que no exactamente, estuvo haciendo un magíster en Uruguay, que estuvo viajando semana por medio. No le permitió ser regular dentro de lo que era el arbitraje, entonces ahora que ya terminó eso, se volvió de cabeza. Directo. Y haciendo un excelente trabajo. O sea, buena nominación, o sea, que haya dos referees que estén ya totalmente convocados. Bueno, y también tenemos a Frank Méndez. Frank, que también es un astro. Eso habla del desarrollo, muy buen desarrollo del referato. Avanzando muy bien. Genial. Oye, para ir terminando lo relacionado hacia Chile Rugby, ¿cierto? Les comentaba al inicio que fueron 5 los cóndores nominados para jugar por Sudamérica. Sí. 15. Sí. Creo recordar de memoria que eran 11 argentinos, 7 uruguayos, 2 argentinos, 7 uruguayos y 5 chilenos, 7 brasileños y 5 chilenos. No fueron nominados los uruguayos porque precisamente Sudamérica 15 va a jugar contra Uruguay en un partido preparatorio, ¿cierto? Para el Mundial frente al plantel charrúa. Bueno, los nominados o quienes fueron llamados, ¿cierto? A esta convocatoria que es dirigida por Daniel Urcade, por el huevo, ¿verdad? Él, wow. Él es el quien genera este plantel. Fue el capitán de Chile, Martín Sigren, Vicente Ayarza, Augusto Bome y Matías Ditus y el Nacho Silva. Sí. El Nacho nos había comentado la semana pasada, pero dijo, todavía no puedo oficializar nada. ya estaba ahí, nosotros ahí. Venimos piola. Sí, estaba súper contento, Nacho, porque iba a ir a esta nominación. Sí. Así que efectivamente, así que éxito acá a los muchachos que van a estar representando, ¿cierto?, a Chile también con Sudamérica 15. Es importante destacar que hace mucho tiempo que no habían varios jugadores nominados a Sudamérica 15. Lo último. Sí, primera vez que hay tanto. Las últimas veces probablemente estuvo Javier Richard, me parece que fue José Ignacio Larena, creo que fueron así como la camada más grande. Y el Nacho también lo habían llamado, ¿no? ¿Al Nacho Silva? Me parece que también en alguna oportunidad lo habían llevado. Sí. ¿Sí? Oye, ¿tenemos saludos? ¿No tenemos saludos. Felipe Martínez Pineda, que se está recuperando. Oye, también el Marco Miranda todavía está internado en el Friki, ¿eh? Un saludo para él, que nos ve siempre. Sí, un saludo también al Marquito ahí. Vemos que la semana, ¿cierto?, estuvo postoperatorio. ¿Tuvo? No, está todavía ahí, ¿todavía? Está operado ahora ya. Sí. Está ahí internado. Un saludo también ahí a uno de nuestros fieles auditores. Y ahí otro que volvió, pues Carlos Ardiles, el panda, con sus comentarios tranquilito y dice, el Hueso es el big boss del referato. Muy bien. Oye, lo otro con lo que estábamos comentando, ¿cierto? Patricia García. García, seleccionada española, ya cumplió hoy día una semana en Chile, donde ha estado en diferentes actividades. Partió en la quinta región, en región de Valparaíso, con actividades en Quintero, ¿cierto? Estuvo también precisamente en un recinto penitenciario en Valparaíso, en unos colegios también municipalizados, estuvo en Independencia, en el Estadio Municipal, estuvo en Paine, en Urma, en Aldea de Encuentro, con los chicos de Mall Plaza. Han tenido un montón de actividades y también precisamente estuvo contigo, Pancho. Tal cual, nos estuvo acompañando en el Centro de Internación Provisoria del CENAME de Santiago, CIP Santiago se llama, donde trabajamos con 11 chicas. Privadas de libertad, menores de edad, y el equipo se llama Las Fantásticas Rugby Club. Y tuvimos la oportunidad y el gran honor de participar, de que nos acompañara Patricia García en esa actividad. Fue extraordinario. Tuve la oportunidad también de comentarle a Patricia que ella, lo que hace, es una de las inspiraciones para poder desarrollar esto que hacemos con la fundación. Así que nada, fue un lujo de todas maneras. Buenísimo. Patricia, en torno a su gira, ¿cierto?, a Proyecto Rugby Libre, está recorriendo diferentes puntos.
el día de ayer y hoy estuvo en el sur, en la región de los lagos, de los ríos. Dio una charla en la Universidad Austral, en sede de Puerto Montt. Luego el día de ayer estuvo en el zonal femenino de la zona sur, que se hizo en Osorno. Y hoy día ya viajó a Punta Arenas, donde mañana va a estar dictando algunas charlas. Y también va a dirigir un entrenamiento de la Unión Santacruceña a nivel de selección femenino. No, o sea, que ya con eso va terminando su gira en Chile. No ha descansado nada. Yo me reuní con Patricia y con Hans el día martes en la noche. Y estaba muerta Patricia, porque ha sido bastante duro emocionalmente también el trabajo que iba desarrollando. Por ahí tenemos unas imágenes también, ¿cierto?, de lo que fue en Paine con las actividades que estuvo desarrollando Patricia. Una de las mejores convocatorias fue la de Paine, ¿eh? Alrededor de 50, 60. A ver, esta clínica de rugby es una clínica que se hizo hace 3 años atrás. La misma. Estuvo la semana pasada también acá. Española, donde fue una tremenda actividad. Así que hace 3 años estuvo acá. Ella es conocida a nivel mundial en el rugby. Es una persona que ha fomentado el rugby femenino. Que el rugby es de todos, que lo pueden jugar los chicos, los altos, los flacos, los gordos. Ella se dedica a eso a nivel mundial. Que lo tengamos acá en Paine, nosotros es un orgullo. Y con esto, más aún. Patricia, uno de todos los rugby más, que hoy día vinieron 12, son muchos más, son los de 30. Los que están visitando metidos en este grupo. Un recinto penitenciario. Abrimos la conversación, Pancho. Buenísimo. Hoy día. Encantado. Sí. Así que, bueno, Felipe, tú tenías ahí unas preguntas preparadas para iniciar la conversación. Antes. Antes. Vamos a hacer un minuto, una pausa comercial con las marcas aquí de Zona la radio. X. Participa para ganar 5 pares de zapatos. Simplemente debes ingresar a Mundo Calzado, darle me gusta y compartirlo en tu muro. Publicas, estás en tu muro, luego debes enviar un pantallazo donde indicaste que estás publicando y ese pantallazo lo debes enviar al WhatsApp de Mundo Calzado. Mientras más concurses, más posibilidades tienes de ganar. Y se lo envías al WhatsApp de Mundo Calzado. Con esto ya estarás participando en un sorteo de 5 pares de zapatos. Gentileza de Mundo Calzado. Estamos de vuelta. Estamos hablando de entre medio y participen de los concursos. Está re bueno. Bueno, vamos a partir ahora, antes del tacle alto, vamos a lanzar la trivia ovalada. Yeah. Gracias a la ovalada Rugby Store, ¿cierto? Que nos acompaña desde hace muchos capítulos ya, así que un agradecimiento. Si respondo yo, me gano el premio, ¿no? No, no puedes responder. De hecho, todos los invitados que vienen no pueden participar nunca más de la trivia. Bueno, hoy la ovalada va a estar regalando un bucal OPRO, que son muy buenos ahí, si uno se lo pone, se lo moldea y va a quedar muy protegido. Así que el primero en responder esta pregunta va a ganarse este bucal. La pregunta es la siguiente. Dice, ¿qué selección entrena Francisco Sade? Ya lo dijimos incluso. Se nos salió por ahí. Tiene que saber. Tiene que saber ahí. El que está atento la gana. Así, ¿cierto?, que, ¿qué selección entrena Francisco Sade? El primero que responda va a ganarse este tremendo bucal OPRO. Y lo vamos a dejar ahí. Vamos a estar pendientes a los comentarios. Y vamos, oye, a partir. Antes, ¿puedo decir? Antes saludemos un poquito a la gente para que, dale, saludemos, que saludemos y para que compartan, para que vean más lo que vamos a hablar con el Pancho, que es súper interesante. Ahí saludar a Luis Contreras, saludar a Nicolás Riquelme, que ha estado bien participativo, a Jorge Torres, que se acaba de unir a nuestro grande tacle alto, pone ahí. Sí, mira, y Fernando Jiménez, que nos está viendo desde Estados Unidos también. Un saludo para ese gordo amigo. Tenemos ganador. No te puedo creer. Tenemos ganador. Al aire. Sebastián Nicolás Beas fue el primero en responder. Entrena la selección femenina de Arusa. Así que muy bien, Sebastián Nicolás Beas. Te vamos a hacer llegar este tremendo protector vocal. El Seba, ahí nos estaba saludando Felipe Albontín también. Un saludo al Seba, que fue compañero de equipo. Ahí jugamos harto años juntos también. Acá mira, Pancho, tremenda noticia. Tomás Riguería, ex del Cante, que está ahora en All Blacks, dice: buenas noches, qué bonito programa que hacen. Un orgullo al rugby nacional. Pregúntale al Pancho, ¿dónde puedo colaborar? Me encanta el rugby, soy estudiante de derecho. Fantástico. Pues tiene entrada directa. Sí, yo postulante. Espectacular, mira. Aprovecho de pasar el dato de la página de nuestra fundación, que es una página que está en desarrollo, pero ahí está toda la información.
la página www.tallerderugby.cl. Al final está el contacto donde se pueden inscribir y pueden hacer inscribir todo su aporte y lo que quieran, donde se quieran sumar el fondo. Ahí dejamos escrito el link para que puedan acceder. Fantástico. Pancho, cuéntanos, ¿cómo parte Taller de Rugby? A ver, ¿cómo parte Taller de Rugby? Yo el año 2014 fue el año que decidí dejar de jugar. ¿Jugaban Orlocks? Jugaba mi querido club Orlocks. Uh-huh. Decidí dejar de jugar. En ese momento tomé la decisión de ser entrenador de rugby. Yo soy ingeniero y en ese momento yo trabajaba en la Cámara Chilena de la Construcción. Y en la Cámara Chilena de la Construcción había un área que se llama Cimientos. El área de cimientos desarrollan talleres laborales para personas privadas de libertad para reinsertarlo a través de oficios en torno a la construcción. Entonces, un día dije, chuta, y tendrán. Se me ocurrió ir a preguntarle al gerente de cimiento y le dije, oye, ¿ustedes tienen talleres deportivos? Sí, tenemos talleres deportivos. ¿Y qué les parece hacer un taller de rugby? Se me ocurrió en ese momento, simplemente se me ocurrió porque vi lo que hacía, lo encontré fantástico y se me ocurrió esta alternativa. Con toda la persofeta. Sí, chorizo nomás. Y me dijo, ya, mira, me parece una buena idea, haznos una presentación en un mes más y conversamos. ¿Qué me dijeron? Me volví loco, me puse a estudiar, armé una presentación, descargué programas para editar video, hice una presentación, pero de lujo. Dentro de mi alcance y mis limitaciones, para mí de lujo por lo menos. Por lo menos muy emotiva, con todo lo que yo siento y como creo que el rugby realmente puede transmitir estos famosos valores de lo que hablamos. Les hice la presentación, les encantó, lo encontraron fantástico, pero al final de la presentación me dijo, mira, me encanta tu pasión, me encanta tu idea, pero no, yo creo que estos compadres al final se van a justiciar y se van a matar. Bueno, no es una aprehensión que no sea legítima. Sin duda que uno puede tender a creer eso. Y me dijo, no. No. Entonces, en ese momento, yo realmente sentí que, bueno, no es aquí, pero va a ser igual. Y ahí ese no fue el que realmente me empujó. Es que te gatilló. Tal cual. Pues yo dije, mira, en realidad una buena alternativa. Lo visualicé también en algún momento como una instancia para desarrollar herramientas como entrenador. Que en el fondo a mí lo que más me gusta hacer el día de hoy es ser entrenador de rugby. Es donde yo proyecto mi futuro, en torno a esto también. Entonces dije, bueno, si puedo armar un equipo con personas privadas de libertad, con internos, capaz que tenga algo de pasta, dije. Entonces me va a ayudar por lo menos para crear herramientas. Ahí también, recordad que me entrenaste en Santa María. Grande Carlito. En Santa María. Sí. Y en el fondo, ese no fue el que me dijo, no, cómo no, esta cuestión la vamos a hacer. Y ahí, no sé, haber pasado cerca de un año que golpeando puertas, conversando con gente por allá, por acá, hasta que al final de cuentas, con un amigo que tenía un muy buen contacto, Nicolás Kurt, que tenía un muy buen contacto en la Municipalidad de Santiago, a través de él llegamos a hablar con la alcaldesa de Santiago y con Bárbara Soto, que es la actual Seremi de Educación de la Región Metropolitana, y con un programa de ella, que se llamaba Yo Elijo, entramos a la ex penitenciaria a hacer unos talleres. Al liceo de la expenitenciaria, talleres de pintura, música, ajedrez, un montón de cosas, y entre ellos ahí estaba Francisco Saavedra con su taller de rugby, su pelota. Excelente. De rugby. Y me acuerdo haber entrado, esto estoy hablando de abril del 2015, haber entrado a la famosa calle 14 de la Peni, que es una calle de conducta. En la expenitenciaria hay calles y galerías. La calle 13 es la calle Conducta, donde el 100% de los internos de esa calle tienen acceso al colegio. Entonces me acuerdo haber estado en la mitad del patio de ellos, con una pelota de rugby, muerto de miedo, pero con cara de póker, como dirían. Así, y de repente se me acerca un interno y me dice, ¿y eso qué es, profe? Y dije, una pelota de rugby, agárrela, pum, y me preocupé de tirarle un buen spin así, pero lo mejor que realmente me saliera. Pero me preocupé de hacerlo bien. Y la agarró y me dijo, oh, yes, qué buena, profe, ¿cómo se hace? Empezamos a darnos pases, ahí apareció otro, aparecieron como tres más. Y ahí aparecieron los tres primeros rugbyistas de la privados de libertad. No sé si de Chile, pero por lo menos es la historia más conocida en torno a esto. Uh-huh. El abril del 2015, nunca lo voy a olvidar. Manuel Quinta, Manuel Cuevas y
Hernán, no recuerdo el apellido, pero sí me acuerdo los Manueles, porque yo les decía los Manueles. Así que, buenísimo. Así partió todo. Fantástico. Sí, sí, sí. Tiene otra pregunta ahí, don Felipe. Bueno, ¿cómo ya tienes harta experiencia trabajando en centros privados de la libertad? ¿Cómo has experimentado la motivación de los reclusos para practicar este deporte? Mira, al principio todos creen que es fútbol americano. ¿Y cómo se tira el pase, adelante, profe? Y yo le digo, no, pero con esta pelota no, porque es muy grande, está ahí con las dos manos, etcétera. Ay, ¿y cuándo vamos a usar casco? Es otro deporte. Bueno, hay muchos que tienden a confundir, incluso que no sean muchachos que no estén en recintos penitenciarios. Tal cual. Y al principio, creo que el tema, yo siempre trato de introducirlo a través de la tocata. Empezamos a jugar tocata y eso les gusta rápidamente, les encanta porque es rápido, es dinámico, claro, y les gusta rápidamente. El tema está cuando uno le empieza a introducir un poquito de la lucha, el contacto. Porque como la mayoría son grandes, a uno más grande siempre cuesta enseñarle un poquito el rugby. Pero agarran vuelo rápido y en el fondo, cuando se pegan por primera vez ese primer pencazo, es increíble cómo les cambia la cara. Y eso es lo más fantástico. Yo siempre que llego a mi casa le digo a mi señora, a Denise, le digo, hoy me gané $1,000,000 de nuevo, porque cuando uno ve que les cambia la cara con este tipo de cosas, es increíble. Y la lucha con el contacto físico es realmente lo que ayuda a que esto funcione. Creo que la motivación de ellos va en torno a que van entendiendo la lealtad que significa esa lucha física y la honran realmente así tal cual, como una lealtad total en torno a esa lucha. Oye, vemos toda la pasión que le pone a esto. Y lo comentamos, bueno, nosotros los cuatro somos amigos, entonces bueno, tuvimos unas conversaciones antes. Tal cual. ¿Tú ves de aquí a un tiempo corto una posible selección? Porque tú viajaste a Argentina y estuviste ahí. Bueno, también cuéntanos de eso. Sí, bueno, en febrero tuve la oportunidad de ir a conocer a los espartanos. La idea era ir a conocerlos, juntarnos con el directorio de ellos, tener una conversación. Intercambiar experiencias, claramente la experiencia de ellos es mucho mayor. Ellos llevan 10 años haciendo esto. En un país como Argentina, donde el deporte es mucho más fácil que pegue, allá el deporte es un derecho, acá un poquito más complejo. Entonces, realmente fuimos a empaparnos un poquito de la experiencia de ellos, a conversar, ver su realidad. Tuve la oportunidad de estar en el penal representativo de los espartanos, que es la unidad 48 de San Martín. Que ellos tienen ahí una canchita. Tienen una cancha y el día de hoy los espartanos tienen 5 canchas alrededor de Argentina. La fundación ha desarrollado 5 canchas en distintos penales. Tuve la oportunidad de estar ahí en la unidad 48 de San Martín, donde jugué con ellos, nos sacamos fotos, compartimos, intercambié shorts, tengo mis shorts de los espartanos ahí. Y nada, ese tipo de experiencias son realmente muy a ti te generan mucha humildad. Esa es la realidad, porque el esfuerzo que le meten, la primera imagen que tuve cuando entré era, imagínate el largo completo de la cancha, el largo completo en la línea de touch, no sé, 120 personas, no sé cuántas serán las que ocupan el largo completo, abrazadas haciendo sentadillas pero juntos. Abajo, arriba, abajo y arriba. Estaban calentando, pero juntos. Y esa fue la primera imagen que vi. Y cómo se terminan entregando a eso, cómo juegan con lealtad. Cuando te ponen un tackle, te ayudan a levantarte. Y en el fondo van entendiendo esta mística real que te entrega el rugby. Te genera muchísima humildad. O sea, ¿cómo lo ven ellos? ¿Lo ven como la pasión que tiene una persona que está con bueno, están privados de libertad. Tal vez hay algunos que están con condenas que son bastante altas. ¿Lo ven una forma de seguir practicando el deporte, pensando afuera? Hay algunos que son buenos, que tienen... Mira, yo siempre digo que el fin de esto no es que sean rugbyistas. En el fondo el rugby es una herramienta que nosotros usamos, que en el caso mío es la herramienta que conozco, que me ayuda a poder hacer esto. Pero el fin no es que realmente sean rugbyistas. Sin duda que realmente se ilusiona y dice, este compadre podría jugar, no sé, de pilar, de medio scrum y lo pondría en mi equipo. Sí, pero el fin no es ese. El fin es que ayudarlo a sociabilizar, aprender a sociabilizarse en torno al rugby. ¿Tú crees que sea posible la reinserción? Absolutamente. A partir de esto. Sí, absolutamente. Yo creo que la clave de esto es que jueguen la mayor cantidad que se pueda con clubes de afuera.
para que el día de mañana los podamos ayudar a insertarse con esos clubes de afuera en una forma que ya se conozcan. Es inevitable o no es real decir que simplemente sale de la cárcel y se puede insertar así como así en un club. Creo que es difícil, por muy buena onda o muy puerta abierta que pueda ser un club, es un shock importante para el club recibir una persona que viene saliendo de la cárcel, pero también para la persona que viene saliendo es un shock insertarse en un club donde de repente se encuentra con gente súper fanática, súper deportista, y una realidad totalmente distinta a la que viene. Entonces la idea es suavizar ese impacto a través del contacto permanente mientras ellos están reclusos. Oye, pero en ese aspecto de la reinserción, bueno, había otro proyecto también que era en Valparaíso, ¿verdad? Correcto. Que era Libertad Rugby Club. Sí. Ahí recuerdo que hace un tiempo también un chico, ya que cumplió la condena, está jugando sí, en el bar Guillermo, sí, me acuerdo que se llama. Entonces, efectivamente, hay reinserción y hay reinserción deportiva también por parte de los chicos, y obviamente cambian el switch. Totalmente. De yo para mí el sueño o la visión va en torno a que ojalá puedan salir e insertarse en un club para recibir la contención que te genera un club, la contención de una familia que muchas veces, o en la gran mayoría de las veces, ellos no tuvieron bien constituida. Y eso es lo que los llevó a ser y estar donde están el día de hoy. Si uno lo logra insertar en un club, eventualmente van a tener esa contención y van a recibir ese cariño de una familia, además de que les va a permitir generar redes y eventualmente encontrar trabajo. Yo siempre les digo a los rugbyistas que conozco, que entreno, donde sea que vayan en el mundo, vayan con sus shorts y sus zapatos de rugby, vayan a jugar rugby en el primer club que encuentren, y en la noche seguro van a estar tomando una cervecita o algo con algún amigo, probablemente van a encontrar pega rápidamente, etcétera. Y en el fondo es el entorno en el que los quiero involucrar. Buenísimo. Yo tengo hartas preguntas. Por favor. Oye, pucha, es que yo también me meto en lo más personal. Bueno, los dos hemos sido entrenadores, así que sabemos un poco lo que uno se encariña con la gente. Sí. ¿Has sufrido alguna una decepción así grande de alguien que estaba yendo muy bien, bien encaminado, y tal vez se te fue para otro lado, tal vez lo agarraron de los mismos de adentro y le dijeron, oye, loco, no vayas para esto? Sí, tengo que contar tres experiencias. Una que fue muy dolorosa. Una que fue particularmente frustrante, o dos que fueron particularmente frustrantes. Primero, una de estos manuales que les conté, en ese primer año me acuerdo que ya como 6 meses y ya íbamos avanzando, ya conocían bien la tocata, hacíamos tijeras, estaba pero full. Extraordinario. Y un día hay uno que iba siempre que no fue. Y pregunto, ¿qué le pasó al Manuel? No, profe, está en el hospital, está en coma, me dicen. Y te lo juro que casi me puse a llorar. Y ahora se me paraban los pelos de nuevo, de acordarme de la sensación. ¿Qué es lo que había pasado? Le habían partido un palo en la cabeza, por detrás, por la espalda, y ese golpe le partió el cráneo, le entró sangre al cerebro, y efectivamente lo tuvieron en coma para que sobreviviera. Con el cráneo partido, etc. A las 2-3 semanas lo vi aparecer caminando mal, muy débil, y tartamudeando. Y literalmente casi me puse a llorar de nuevo. Pensé que este compadre lo habían dejado mal de la cabeza. Y al corto andar al final se terminó recuperando y estuvo todo bien. Pero el impacto que me generó eso, en ese momento. Uf, sí, y yo me acuerdo que en esa época, estoy hablando de 2015, llegaba a mi casa y escribía en un cuaderno toda la experiencia. Y tengo una hoja completa con la sensación de haber vivido ese cuando me contaron esa situación. El libro de Pancho va a venir ahí. El libro de Pancho. Puede ser. El esa blog una. De Pancho. La segunda es un chico que estuvo casi 3 años acompañando en el taller también de la ex penitenciaría, y lo tenía listo para ir a jugar a Santa María cuando yo era entrenador. Entonces, teléfono listo, ya salgo en libertad tal día, salía un día miércoles y al viernes siguiente teníamos entrenamiento, entonces listo, el viernes yo te voy a buscar el metro. Excelente. Y el compadre no llegó. Y después lo llamé, no llegó, no me contestaba. Al corto andar supe que el compadre había reincidido y había vuelto a caer en otra cárcel en este caso, pero que volvió a caer. Y ahí nada, fue frustrante, pero es una de las probabilidades. Claro. Claro, tal cual. Y una de las que me dolió particularmente fue que hace poco, en uno de estos centros en los que trabajo, un chico me robó la billetera. No te puedo creer. Sí.
Y lo pillaste, seguro. O sea, al final él mismo se me acercó y me pidió disculpas y todo el tema, pero lo hizo. Y son cosas que realmente pueden pasar. Yo entiendo que son cosas que pueden pasar. Yo parto de... Una de las cosas importantes que yo trato de hacer con ellos es ofrecerle mi plena confianza desde el principio. Pero a veces te pega el mordisco. Y para mí fue... Nunca me voy a rendir a la opción de a esta opción de ofrecerles confianza inicialmente. Creo que es importante, creo que es clave. O sea, no, lo que hago no, hacer eso. Esta, entre comillas, mala experiencia no te la van a ganar. No, en ningún caso. Conociéndote además no te la van a ganar. Todo lo contrario, más fuerte. Claro, sí. Exactamente. Y eventualmente aprender también. Sí. O sea, a tener un poquito más de ojo. Porque es la naturaleza de ellos en el fondo. Sí, muchos de ellos es lo único que conocen y lo único que saben hacer. Tú lo decías recién en la previa, esta cuestión es como la jungla. Ejemplo de los leones. De la jungla. Hablando de los leones. Oye, pero bueno, también también me pasa al revés. O sea, ¿cuál ha sido lo más gratificante que se ha hecho? Bueno, sabemos que has llegado a hacer simposios ya de con todo lo conversatorios. Relacionado a conversatorios, sí, ¿verdad? Conversatorio. Hay harto en torno a esta actividad. Tal cual. Bueno, quiero primero clarificar que lo que hago tiene dos aristas. Primero, yo trabajo contratado por la Dirección Nacional de Gendarmería como Francisco Saavedra para desarrollar un programa institucional en gendarmería que el día de hoy está con dos cárceles más la escuela de gendarmería. Entonces la idea de gendarmería es transversalizar la experiencia y transversalizar el impacto del rugby. La proyección de esto es que siga creciendo las distintas unidades penales y que eventualmente haya un equipo institucional de funcionarios, no solo de alumnos. Esa es como la proyección en torno a lo que es gendarmería. Y en paralelo, pero en paralelo por otra parte, con mi fundación, Fundación Taller de Rugby, trabajamos con tres centros de internación provisoria del Sename, con tres centros de la región y proyectando entrar a cuatro centros más de justicia juvenil dentro de la región también. Ahí ya han hecho encuentro ya. Sí. Eso, bueno, no y ahí va. Los conversatorios han sido principalmente por parte de la fundación para poder captar, primero que todo, poner el tema en la mesa, sí. Hablar de que se está jugando rugby en los centros de privación de libertad y también captar voluntarios para que nos vengan a ayudar. Creo que es lo más complejo porque el horario en el que trabajamos son horarios hábiles, claro. Y todos tienen que estudiar, trabajar, etcétera, etcétera. Pero la idea es poder sumar gente que comparte esta experiencia y que nos ayuden en la socialización de estas personas. Si la gracia está en que compartan lo que más se pueda con rugbyistas que conozcan este tema, que conozcan la filosofía y que la terminen viviendo. Pancho, tú decías que lo que más le quieres transmitir a los muchachos, a los jóvenes, es el sentido de pertenencia, de familia. ¿Cómo te ha ido con eso de transmitir los valores del rugby? Tú me contabas que tenías un par de reglas. ¿Qué haces ahí para meterle los valores? Bueno, yo parto estos talleres siempre dándole dos reglas muy simples. Vestuario y horarios. El vestuario sí o sí es con ropa deportiva. Eso implica jeans, cigarro y todo lo que no tenga que ver con deporte fuera de la cancha. Y sin pelear. Si esta cuestión es sin pelear. Eso es la regla y creo que es clave ser cortésmente inflexible con este tipo de regla. Pero cortésmente, o sea, no, sin pelear ni nada. ¿Se te ha parado alguno? Vamos a eso. Y la segunda regla es, esto es 100% voluntario. Por lo tanto, quien decide ir tiene que llegar a la hora. No puede entrar cuando él se le ocurra. Y si durante el entrenamiento se sale, no puede volver a entrar hasta el siguiente. En el siguiente entrenamiento es bienvenido, pero no puede seguir en ese entrenamiento. Y claro, hay algunos que de repente no les gusta, sobre todo a los menores, a los del Sename. Y no les gusta. Y están acostumbrados siempre a hacer lo que quieren. Exactamente. Falta disciplina, hay que meterle disciplina. Pero disciplina siendo. Ese es el gran. Sí, pues es lo más difícil. ¿Qué es lo que pasa? Es lo que hablábamos. Si en el fondo nunca fueron parte de una familia que los disciplinara, o sea, que les mostrara el camino correcto, que fuera una familia de personas con criterio. Las carencias que pueden tener. Son grandes, es muy grandes las carencias y por eso en el fondo ellos terminan aprendiendo a hacer lo que quieren. Y yo siempre les digo. Y cuando de repente les llama la atención, les digo, muchachos, aquí no están por lindos y aquí no están para hacer la cosa a las pintas de ustedes, están para hacerlas a la pinta mía, no a la pinta de ustedes. Eso. Y eso de repente me miran raro, pero es lo que termina funcionando. Yo quiero contar una anécdota. Bueno, con Pancho hemos trabajado juntos. Así también, Pro Rugby Chile y Fundación Taller de Rugby. Tal cual. Tuvimos una muy linda experiencia en Tiltil, estuvo buenísimo. Y
Dentro de esta experiencia hay una nota que tenemos que la publicó el Sename, donde hay una reflexión de un participante que la encuentro que va muy a hoc ahora y dice lo siguiente. Está publicada en Rugby Chile, pues, Felipe. Bueno, pero está publicada en el Sename. Esta la republicamos del Sename. Tal cual. Entonces, no, sí, está en Rugby Chile también. La voy a meter en Rugby Chile. Métase en Rugby Chile, Rugby Chile, Rugby Chile. No, pero es que está en Rugby Chile y el Sename la republicó. Sebo. No, no, el Sename la publicó. Sí, se dio un comunicado. Y luego, bueno, no importa. El tema es, este joven dijo lo siguiente. Acá todos somos importantes. Se respeta a compañeros, rivales y sobre todo el árbitro. Sin ellos no podríamos jugar. Estas reflexiones son las que al final de cada clase, todos unidos, sacamos por enseñanza, dijo uno de los participantes. Fantástico. Sí, cual. A mí, una anécdota hermosa de ese proyecto que hicimos el año pasado, fue que cuando hicimos el cierre, tú te tenés que acordar, cuando la hicimos polera, el cierre, claro, cuando se le regaló el uniforme, etcétera, el cierre consistió en un triangular de rugby tocata, porque en el fondo era rugby tocata, pero el periodo era limitado, ¿no? No, yo no me atreví realmente a hacer el salto al juego con contacto. Creo que viene, esa es la segunda etapa con el centro Tiltil. Y era un triangular en que eran dos equipos de chicos y el tercer equipo éramos los profes, más unos profes que invitamos. Bueno. Y los primeros dos partidos fue uno de los equipos con nosotros, después el otro equipo con nosotros y el tercer partido era entre ellos. Y no solo jugaron entre ellos, sino que el árbitro fue uno de ellos también. Eso fue tremendo. Y con Felipe simplemente nos sentamos afuera y yo le dije... A disfrutar de esta creación que hicimos. Fue soy un natural, finalmente. Y se terminó dando natural y cuando perdían la pelota se la entregaban al otro, el árbitro cobraba y a veces cobraban cabeza pescado. Y los compadres dejaban la pelota al piso, se ponían atrás y eso fue pero $1,000,000 para el bolsillo, tal cual. Así fue. Oye, saliendo un poco del tema de lo bonito de esto, me imagino, y saliendo un poco también de lo mismo, de enseñar y todo, que hay tenido experiencias más o menos complicadas dentro de las cárceles, sobre todo de las cárceles más que del Sename. ¿Has visto algo que te haya hecho dudar un poquito, que te haya marcado, que te haya dejado soñando cosas feas? Sí, he tenido pesadillas con el tema. He soñado estando en la cárcel, cacha el sueño. Y me he sentido tanta angustia en el sueño que en el fondo yo creo que tiene mucho que ver porque lo veo a diario el entorno en el que viven. Porque cuando estamos en la cancha, como que uno tiende a olvidar si uno los ve y son jugadores. Yo los trato como jugadores y una de las cosas que les digo, no, aquí no les vengo a hacer obra social, yo les vengo a enseñar a jugar rugby. Y es un entrenamiento rugby formal. Pero, por ejemplo, hace poco en Colina 1, estaba sacando a los internos para que fuéramos a la cancha y de repente cerraron todas las rejas, pasaron como 30 gendarmes corriendo por el lado mío y era porque fueron a separar una batalla campal que ni te cuento. Tuve que salir, me acuerdo haber visto todo este tema desde lejos y salieron algunos heridos que pasaron cerca mío también. Y en el fondo lo que me pasa cuando veo esas cosas es como que necesito realmente poder seguir haciéndolo, o sea, poder sacar a estos compadres de esa realidad, porque en la cárcel... Hay un bien mayor. Exactamente, porque en la cárcel tú puedes ser muy buena onda, puedes ser fuerte, todo lo que queráis, pero la muerte la tenía ahí latente. Eso tú no decías antes, se respira la muerte. Sí, y hay veces que los mismos internos hablan de que anda el diablo, y cuando anda el diablo es cuando se agarran por allá, después se agarran por acá, y el dicho es que anda el diablo en la cana. Y ese día andaba el diablo en la cana, porque además estaban jugando un partido de fútbol en la cancha de fútbol y también casi se agarraron. Olvídate, es bien duro, es muy duro, pero como que me hace sentir más responsabilidad por lo que hago, ¿cachai? Como que no con más fuerza lo tengo que hacer. Oye, disculpa, Carlito, la verdad es que te he hablado mucho yo. Vos nos contaste que, bueno, está esta iniciativa también con gendarmería, con los gendarmes, ¿cierto? De poder armar el equipo, ¿cierto? De rugby. Y también están los reclusos. ¿Se puede dar como la película golpe bajo? Sí, eso. Mira, hay algo que iba aprendiendo con el tiempo, es que en la puerta del horno se quema el pan. Uh-huh. Entonces, todo esto está proyectado. Ya. Yo tengo un proyecto grande, un programa de trabajo importante en torno a todo este tipo de cosas. Y es uno de los objetivos, lograr eso. Sería bonito, ¿no? Sí. Pero tiene que hacerse el paso a paso. Sí. Y el primer... Yo te conozco. Pasito a pasito se va avanzando. A mí me gusta decir pasito a pasito, pero pasito firme. Uh-huh. Y el primer pasito firme que vamos a dar muy pronto, muy, muy, muy pronto, te voy a dar después te voy a decir a ti nomás, porque
como te digo, en la puerta del horno se quema el pan. Muy pronto se va a dar el primer partido de rugby entre dos cárceles. Buenísimo. Entre el equipo de Colina 1, que se llama Los Zorros de Colina, y el equipo de la ex penitenciaría, que se llama Pantera Sur. Y entonces muy pronto va a ser el primer partido entre ellos, primer partido de rugby. Buenísimo. Están invitados a esta experiencia la Católica, el equipo de rugby de la Católica y el equipo de rugby de Trapiales, que es para hacer un cuadrangular. El objetivo o el programa general de esa actividad es: primero juega una de las unidades penales con la Católica, después juega la otra unidad penal con Trapiales, y el tercer partido es el partido entre las unidades penales. Entonces, para que lleguen con Rosa también a un partido entre ellos. Exactamente, claro. Los primeros pasos. Tal cual, tal cual. Contacto. Y el cuarto partido es el partido entre Católica y Trapiales, para hacer una especie de exhibición, para que vean un partido con gente que juega, claro, hace más tiempo, etcétera. Entonces eso va a pasar muy pronto. Yo vengo empujando a esa cuestión hace tiempo. Se va a hacer realidad muy pronto, pero como te digo, la puerta no sé qué. Bueno, aquí cuenta con el apoyo de nosotros tres, para lo que necesiten, así que... Bueno, y lo que me preguntaba Jaime con respecto a que si se va a dar o no se va a dar, yo tengo dentro de mi programa de trabajo que se dé. Ahora, todavía no está claro la fecha, pero en el horizonte cercano también sé que va a pasar algo así. Y la última pregunta que te voy a hacer yo, para no hablar más. Cárcel de mujeres. Cárcel de mujeres. ¿Alguna posibilidad? Totalmente, pero como te digo, el programa con gendarmería se está piloteando bien la experiencia con las dos unidades penales, con las dos cárceles, para después de a poquitito ir expandiendo la experiencia. Sin dudas que la cárcel de mujeres está ahí, pero en el target. Complicado. Es complicado. Yo tuve, como te digo, está el programa de gendarmería, pero en paralelo yo con mi fundación trabajo con el Sename, y uno de los centros del Sename, donde fue la Patricia García, son mujeres. La fantástica. Y al principio yo sí estaba asustado, la verdad que sí. Pero nada, se termina dando por sí solo el rugby. Tiene esa maravilla. Es que además yo creo que el plus es porque, como es un deporte poco conocido para ellos, ¿cierto? Por lo general, les cambia el switch también rapidito, sí, porque es un de hecho ya no es una pelota, ¿cierto? Es una ovalada. El tema de que decirle, no, pues si para avanzar tenés que dar el paso para atrás, pero ¿cómo? Ahí los matáis. No. Ahí los matáis, de verdad. Sí, pues, sí. Entonces. Y sé que es lo que más. Una de las cosas. Aprenden desde cero, si eso es lo que importa. A eso es lo que voy. Y una de las gracias también es llevar ese aprendizaje de cero con el aspecto valórico, que es lo más importante. Eso es lo realmente importante, es lo central. Y ellos es lo que más les gusta también. Porque, como te decía, honran esa lealtad que demanda el rugby y la entienden perfectamente, y eso es lo que más les gusta. Eso es que esa es la clave, realmente. Cuando se enganchan es principalmente por eso. Ya se empaparon, ya están. Claro, está tal cual. De hecho, la lealtad es uno de los principios también dentro de la misma cárcel. Allí tienen que hacerse leales. Y por eso lo entienden. Por eso lo entienden, pero la disciplina, yo creo que es lo más complicado, la disciplina. La lealtad es más fácil que complejo, es complejo, pero ahí viene el concepto de ser cortésmente inflexible con esas reglas. Señor, tiene que salir de la cancha. Y tiene que salir. Ah. No, pero profe, no voy a salir. Pásame la pelota, por favor. Lo esperamos a que salga para poder seguir jugando. Y termina entendiendo, y muchas veces después en el círculo al final ellos mismos le piden disculpas al equipo. Y como te digo, cuando uno se compromete con este tipo de valores para que funcionen, los chicos lo entienden y lo absorben y lo hacen parte de ellos. Buenísimo. Oye, Leo, aprovecho de leer algún par de saludos por acá. El Sebastián Valech, ¿cierto? Pilar de All Boys, ahí está. Grandes saludos a todos y gran programa. Abrazos, Pancho, seguir metiendo también buen referato. Tenemos por acá el Fernando Monsalve de Mad Chronic, dice: qué bonitas palabras, Francisco. En Acción Emprendedora había un grupo que trabajaba en la cárcel. Es un trabajo súper duro, ingrato, pero importante. Poca gente entiende que la cárcel, ¿cierto?, espera rehabilitar y no castigar. El rugby puede hacer la diferencia para muchas personas que han cometido errores. Víctor Fernández, muy linda iniciativa, Pancho, es muy lindo lo que haces. Sé que ahí la gente también reconoce el trabajo, Francisco, que se está haciendo tanto contigo con la Fundación Taller de Rugby en los recintos. Métanse a la página y manden sus contactos para incluirlos como voluntarios. Esta cuestión va creciendo por sí sola, y la comunidad del rugby chileno es muy importante en esto. Es la clave del éxito, que participemos todos. Cuando haga el partido, Pancho, entre las dos cárceles, yo me ofrezco a ir a comentarlo. Me gustaría. Mira, vamos. Siempre lo decimos nosotros. El rugby tenemos que hacerlo y tenemos que construirlo entre todos. Diferentes. Todas las entidades aportan.
Y si aportamos todo en conjunto, vamos a seguir avanzando. Y se ha notado que estos últimos 2-3 años, particularmente estos últimos 2-3 años, ha estado creciendo fuerte el rugby en las diferentes aristas que tiene, en el femenino, en los proyectos de inclusión, en el proyecto que estás tú a nivel de seleccionado, ¿cierto? Falta mucho, sí, estamos de acuerdo, pero sigue creciendo y sigue avanzando. Y ahí estamos nosotros estamos ahí apoyando todas las iniciativas, trayendo nuestro programa a los que están ahí en la contingencia, en la coyuntura del rugby en estos momentos. ¿Estamos en la hora, compadre? Me quedo con la última pregunta. Sí. ¿No quedan 5 minutos? Ah, no quedan 5. Ah, ya, mira, fantástico. Pancho, aquí hay una pregunta que está. ¿Y esto? ¿Cuándo vamos a regiones? Mira, con... Pasito a pasito, yo sé. Sí, con lo del Sename ya estamos conversando con algunas regiones. Insisto, con lo de la puerta del horno se quema el pan. He tenido la experiencia, entonces prefiero ir pasito a pasito, pero, tranquilidad, tratando de cimentar las cosas. Pero está dentro del horizonte de que... Absolutamente. A través de mi fundación con el Sename hay conversaciones con regiones. A través del programa que tiene Gendarmería hay conversaciones muy avanzadas también con unidades penales en otras regiones. Pero esto tiene que ir avanzando de la mano con el avance o con cómo se vaya cimentando en Gendarmería. Ahí depende un poquito menos de mí. Claro. Entonces, en la institución, finalmente. Sin duda. Institucionalidad. Sin duda. Pero en el fondo la proyección es esa. Yo sueño con meter rugby a toda la Centro de Privación de Libertad de Chile. A todo el mundo. Bueno, y ojalá a todo el mundo, sin duda. Acompañar un poquito ese ñegue que le mete la Fundación Espartano, compartirla desde esa perspectiva. Hay una experiencia muy bonita también con la Fundación Alcatraz, la Hacienda Santa Teresa de Venezuela. Esa es una experiencia tremendamente potente. Hicieron una intervención gigante en un pueblo completo, que lograron bajar los delitos en un 90%. Los delitos en todas sus clasificaciones, un 90%. Sí. Bueno, el equipo campeón actualmente de Venezuela es el que viene de la Fundación Alcatraz, de ese proyecto. Así que, sí, vamos a crecer, sin duda que vamos a crecer. Ahí tenemos, bueno, en pantalla, ¿verdad? La página de... Ahí está, la portada de la página. Sí, estaban pidiendo eso. De taller de rugby, para que puedan acceder ahí, ver también información del proyecto, pueden contactar a Francisco, ¿cierto? Ver las opciones de poder ser voluntario, sí. Todo lo que están haciendo, así que... Bueno, quiero volver a clarificar que lo que el día de hoy la fundación está focalizada en trabajar con el Sename, con los centros de justicia juvenil del Sename. Las casas de acogida es otra vista que nosotros no para nosotros lo relevante en este momento, y el objetivo es los centros de privación de libertad y los centros de justicia juvenil. El Sename, eso es la fundación. Lo que estamos haciendo el día de hoy con las cárceles es un programa netamente de gendarmería, y que va creciendo por sí solo y que tengo el honor de liderar. Buenísimo. De pilotear. Pilotear, buenísimo. Eso. Buenísimo. Nada, ahora sí estamos llegando al final. Sí, tremendo invitado. También es un agrado, es cuando es un amigo, y es un amigo de todos. Así sí. Que bueno. Esta conversación se dio como si estuviéramos en el patio de Bulto. En Valdivia. Cuando estábamos en Valdivia, claro. Sí, buenísimo. Nos ha tocado viajar ya harto con los chiquillos, así que... Sí. Qué rico que hayas venido, Pancho, de verdad. Yo creo que está el sentimiento de todos, una muy linda charla, la gente agradece mucho lo que estás haciendo y se ha notado en las redes sociales. Y no hay más que hacer, pues, que ellos quieren decir algo. Iniciativas ustedes, como esta, muchachos, replicamos esto, apoyemos esta iniciativa, la de Fundación Taller de Rugby. Necesitamos más gente que se comprometa con esta labor de masificar y llevar el rugby a todos los rincones. Así que esperemos que este mensaje de Francisco haya llegado a todos y les haya sumado para aportar al rugby. No, ojalá no muchos Pancho Saavedra, así que no haya más Pancho Saavedra, si no vamos a quedar todos ahí colgados. Oye, yo quiero mandarle un saludo a Rolando Carmona, que es un sociólogo que tiene una experiencia que están partiendo también con una experiencia similar en la cárcel de Puente Alto, que se llama Los Fénix. Buen nombre, Los Fénix. Sí, bien ad hoc. Les mando un saludo al Club Libertad, que tuvieron una experiencia bien importante en el 2016, que por distintas razones dejó de seguir avanzando, pero ojalá en algún momento podamos reactivar. Y que, como les digo, yo sueño con que haya rugby en todas las cárceles y todos los centros de privación de libertad de Chile, y que hagamos un mundo mejor. Por ahí estaban preguntando redes sociales. Métanse a la página, ahí está el contacto.
y yo estoy a disposición de que de todos los que quieran participar, voluntarios, esporádicamente, permanentemente, prácticas profesionales, lo que necesiten a través de la fundación con todo el Sename. También suma, podemos hacer algo dentro de lo que podríamos hacer, conversar sobre hacer algo con lo que son los programas de Gendarmería, pero en el fondo a sumar el rugby chileno, que se sumen, sumémonos. Mientras más gente mañeque le ponemos. Eso es. Eso es, pues. No queda más. Saludos a la gente que está ahí hablando. Saludos a nuestros auspiciadores, patrocinadores, sí, ¿cierto? Que nos hacen posible. Krypton, la energética, la ovalada Rugby Store. Tuvimos ganador hoy día del Bucal Lobro, Sebastián Beas. Y ya empieza a sonar de fondo también, ¿cierto? Del Carmen, con su tema Tizona, que nos coloca todo el rock acá en Tacle Alto. Panchito, muchísimas gracias. A ustedes, un honor. Bienvenido, un honor, cuando quiera venir por acá. Encantado. Así que, nada, esto fue otro capítulo más de Tacle Alto. Tacle Alto. Vamos. ¡A carretear!